Apples Step 5 Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios porque llevo todo el día, de verdad lo digo, con una alegría, con una ilusión, de niño pequeño, porque mejor es ser crédulo que incrédulo, no lo dudéis, con la posibilidad de que mañana 31 de mayo de 2020 sea proclamado el quinto dogma mariano. 31 de mayo, ¿por qué? Porque así lo dijo Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, en Ámsterdam, en el mensaje número 50, que os dejo todo en la descripción sobre este tema, porque es bastante extenso y maravilloso. En ese mensaje la Virgen dijo que se proclamaría ese dogma. Y además son unas apariciones, que fueron aprobadas finalmente en 2002 por el obispo local, más de 50 años después, cuando se constataron un montón de profecías, con fecha cumplida exhaustivamente, como por ejemplo la liberación de Holanda, de la ocupación nazi, eh, la creación del Estado comunista chino, eh, la llegada del hombre a la luna, la guerra del Golfo y la muerte del de Papa Pío XII. Para eso la Virgen dio fecha, la evidente Ida lo anotó con su director espiritual, fue llevado todo al Vaticano y por eso cuando ella dice que el 31 de mayo, que es una fiesta que a lo largo de toda la historia de la Iglesia, eh, ha tenido tres festividades marianas, actualmente se celebra la visitación de la Santísima Virgen ese día, pues bien, dijo que ese día sería proclamado el quinto dogma mariano, de modo que todos los 30 de mayo, hoy, tenemos que estar especialmente ilusionados, atentos a lo que pase mañana. Y hermanos, este dogma no es un dogma cualquiera, porque es la plenitud de la revelación con respecto a la Santísima Virgen María, en el designio de Dios. Sobre el tema de la corredención, de la mediación y de la abogacía de nuestra Santísima Madre, se han escrito muchos estudios que eh, os dejo en la descripción, porque es un tema que si queréis eh, podemos tratar otro día, pero no me interesa en este vídeo centrarme sobre todo en qué consiste este quinto dogma que a grandes rasgos lo que hace es planificar, iluminar la misión que tuvo la Santísima Virgen María junto con su Hijo, para que así nosotros, eh, nosotros también podamos vivir lo que Cristo quiere para nosotros, que no solo es salvarnos, sino también santificarnos, que no solamente es redimirnos, sino que también es compartir con nosotros su naturaleza divina como dice San Pablo por eso dice el Señor en Apocalipsis al que salga victorioso en la batalla le concederé sentarse en mi trono junto a mí como mi, como yo he sido vencido en la batalla y mi Padre me ha concedido sentarme en su trono junto a él es una pena hermanos eh, aquellas personas ya sea porque son protestantes o porque son católicas que no conocen a la Santísima Virgen María que no rezan el rosario que no le tienen devoción porque de algún modo están privando al Señor de concederle por medio de ella un montón de gracias para su vida espiritual. Porque evidentemente el único mediador, seguro que algún protestante lo dice en los comentarios, entre Dios y los hombres es Cristo, evidentemente. Pero ¿acaso la Virgen no es mediadora entre Cristo y los hombres? Por supuesto. Lo vemos no solamente en el misterio de la Encarnación y en el sí de María, sino también, por ejemplo, en las bodas de Cana y también en este vídeo que os dejo de aquí, os dejo aquí. Sobre la pasión de María. Cómo María co-redimió. Es decir, no es que redimiese, no, no. Redimió el Señor. Pero ella se unió místicamente a la pasión de su Hijo. Y también dijo sí a la voluntad de Dios Padre. Haciendo realidad esas palabras de San Pablo de completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. No es que le falte nada a la pasión de Cristo. No es que le falte algo. No. Pero es que la pasión de Cristo es tan infinita y tan... Increíblemente inabarcable que también el Señor en la carne de sus hermanos, de su iglesia, experimentó la pasión. Magnum mysterium, hermanos. Digamos que Dios Padre entregó a Dios Hijo al mundo y Dios Hijo entregó a la madre al mundo. Dios Padre no se guardó nada para sí, entregó a su Hijo lo que más quería y Dios Hijo. Entregó a su madre al mundo. Sí, hermanos. ¿Y Dios Espíritu Santo qué entregó al mundo? La Iglesia, hermanos. La Iglesia. Los mártires, que significa testigos, los que son martirizados a lo largo de los siglos, son también con la corredentora corredentores. Están actualizando el misterio de la redención, hermanos. Cristo fue el primer mártir. Pero después ha habido muchos más. Cristo entregó su vida libremente para que el mundo creyese, para que el mundo fuese salvado del infierno, de la muerte, del pecado. Y también los mártires cuando entregaron su vida fue por y para la misma razón y causa. Por eso sé... Sabemos que este dogma será finalmente proclamado, como ha sucedido con muchos dogmas en la historia de la Iglesia, los cuatro que están aprobados de los 44 que tiene la Iglesia, los cuatro dogmas fueron digeridos, fueron entendidos por el sensum fidei, por el sentido de la fe del pueblo de Dios, hasta que finalmente fueron corroborados ex cátedra por el sumo pontífice, el único que puede proclamar infaliblemente un dogma. La Inmaculada Concepción, proclamado el 8 de diciembre de 1854, es un dogma que durante siglos, especialmente en España, fue entendido por el Sensum Fidei. Así también sucedió con la Asunción a los Cielos, proclamado en 1950, el 1 de noviembre, y también con la Virginidad Perpetua de María y con la Maternidad de Dios de la Virgen María. Que la Virgen sea madre de Dios. Siempre ha sido así. Y sucede lo mismo con este quinto dogma, hermanos. Que el Sensum Fidei lo entiende así. Es mediadora entre Cristo y los hombres. Y es abogada. Por eso le decimos ruega por nosotros pecadores. Porque la voz de María. Si Cristo es abogado ante el Padre, la Virgen es abogada ante el Hijo. Y la Virgen retiene la mano de la justicia divina, como nos dijo en Garabandal. Por eso, hermanos, eh, bueno, pues me maravilla reflexionar la cuestión de la corredención, que además lo que hace es manifestar que Cristo, que Dios nuestro Señor, lo que hizo con su encarnación y con su misión salvífica para con el mundo, no solamente fue salvarnos, sino que también fue decir al ser humano, que Él era el perfecto hombre. Restauró la humanidad. Pero Cristo no era mujer. Ave María Purísima. Cristo no podía redimir plenamente sin María. Qué misterio tan grande, hermanos. Pudo haberlo querido así, sí. Pero Dios es sabio. Y cuando hace las cosas de un modo es porque es el más perfecto. Y quiso hacerse presente en el mundo por medio de María. Con el sí de María. Haciéndola inmaculada por eso es una idiotez decir que la sangre de Cristo es pagana porque la sangre de la Virgen era inmaculada y decía Benedicto XVI que con María de algún modo Dios hizo una nueva creación el nuevo Adán la nueva Eva Jesucristo la Santísima Virgen María y en ellos la humanidad está restaurada Cristo haciéndose hombre diviniza al hombre y la Virgen es la primera prueba de que la humanidad ha sido divinizada. Cristo es la prueba de que Dios ha sido humanizado sin dejar de ser Dios. Y la Virgen ha sido divinizada sin dejar de ser humana. Qué maravilla, hermanos. Es que Dios quiere compartir con nosotros todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Su amor, su ser y su misión. Todo, hermanos. Su santidad. Por eso... Quien no entiende y reflexiona y profundiza en estas cosas, muchas de las cuales llegan a través del rezo del Santo Rosario, se está perdiendo el tesoro de nuestra fe, se está perdiendo la alegría más grande de la realidad de nuestros ser humanos. Pues bien, hermanos, con toda esta eh, valoración, ya os digo, en la descripción del vídeo os dejo un artículo del de hermano Antonio José Sánchez Sáez, maravilloso maravilloso sobre la cuestión de la corredención. Os dejo también las numerosísimas peticiones que han hecho cardenales y obispos en las últimas décadas a la Santa Sede, solicitando por favor, solicitando por favor la proclamación del Quinto Dogma. En total lo han hecho 62 obispos, perdón, 62 cardenales y 551 obispos, última de las cuales fue el pasado mes de agosto, día 22, María Reina, en el cual dos cardenales, uno mexicano y otro de la India, el cardenal Juan Sandoval y el cardenal Telésforo Topo, y cuatro obispos, el arzobispo Félix Hop de Nigeria, el arzobispo, perdón, el obispo John Keenan de Escocia, el obispo David Ricken de Estados Unidos y el obispo Antonio Baseotto de Argentina, escribieron una carta conjunta a los seis solicitándole al antipapa Francisco, a Monseñor Bergoglio, esta proclamación. Por eso no va a ser fructífera, porque, hermanos, no solamente no es el Papa, sino que se ha declarado enemigo de la Virgen con sus palabras y con sus actos. Y lo siento, hermanos, pero por primera vez en la historia del canal voy a poner un fragmento de sus palabras, porque son tan flagrantes, tan escandalosas, tan aborrecibles, tan luciferinas y venenosas, que Parece mentira que las haya dicho. Por eso no os voy a remitir a un vídeo. No, no, os lo voy a poner aquí ahora mismo. Vamos a escuchar lo que dijo este señor el pasado 12 de diciembre. Qué curioso. ¿Será que tiene miedo a que sea proclamado? ¿Será que tiene miedo a que Benedicto XVI, el verdadero y único Papa, proclame mañana el quinto dogma? Por cierto, mañana es Pentecostés. Y la proclamación del quinto dogma está ligada al nuevo pentecostés. Es un requisito, como nos explicaba Mauricio Ozaeta en este vídeo que os dejo aquí sobre el aviso. Es un requisito. Primero es proclamado el quinto dogma, después viene el nuevo pentecostés o iluminación de las conciencias o aviso, como leemos en el libro azul del Padre Gobi. Vamos a escuchar lo que dijo este señor el pasado 12 de diciembre. Ave María Purísima. Ese humilde discipulado de ella, discípula, fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo, jamás se presentó como corredentor. No. Discípula. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Sinceramente, hermanos, sinceramente, ¿no se os pone mal cuerpo escuchando estas palabras? ¿No sentís una profunda decepción y, una, y un profundo dolor? Qué manera, qué manera de humillar a la Virgen, de atacar a la Virgen. Pobrecillo. El que lo hace y el que viendo lo que hace públicamente se siente indiferente. Está clarísimo tras escucharle que este señor no tiene intención de hacer eso. Obviamente. Obviamente. Porque por sus palabras, sus hechos, sus omisiones. Y por las palabras de Benedicto el día de su renuncia, el que quiere ver, ve que Benedicto sigue siendo el único papa y este ha venido a demoler la iglesia, aparentándose papa, cumpliendo la profecía de la Beatana Catalina de Emmerich, de que vería un enfrentamiento entre dos papas y que llegaría el cisma mayor que ha conocido la iglesia. Yo pienso que este dogma lo proclamará Benedicto XVI, porque además, en el mensaje 50 de Ámsterdam, la Virgen insinúa, os leo textualmente, os lo dejo en la descripción también, la Virgen insinúa que el Papa que haga eso será martirizado después. Fijaos lo que dice. Luego la Señora mira a su alrededor, como a lo lejos, y dice claro y despacio, mi profecía, desde ahora me llamarán bienaventurada a todos los pueblos. Así que aquí se refiere al Magnificat, que rezó delante de su prima Santa Isabel. Se cumplirá aún más cuando el dogma sea proclamado. El Santo Padre sabe cuál es su tiempo. Él preparará y cumplirá esto antes de ser llevado con los nuestros. Antes de ser llevado con los nuestros. Es verdad que puede ser una muerte natural, pero parece que pudiera ser que no. Porque sabemos, por Fátima, que un papa muere mártir, hermanos. Y ese papa no puede ser el último de la profecía de San Malaquías, porque ese está hasta la parusía. Entonces, yo pienso humildemente, puedo estar equivocado, que es Benedicto el que proclamará el quinto dogma. Y pienso que además esa será la forma de que acaezca el cisma, que también está profetizado que ha de suceder antes del aviso. Imaginaos la que se puede liar como Benedicto diga, proclamó el quinto dogma mariano. pues en los que sean fieles al Señor se producirá una alegría indecible, inmensa, maravillosa. En los que hayan estado criticando a Benedicto diciendo que es un cobarde que está negando al Señor, no entendiendo en qué consiste la pasión de la Iglesia, que es, en resumen, que del mismo modo que Cristo entregó su cuerpo a los paganos y a los ancianos, a los judíos, el Santo Padre entrega el cuerpo místico de Cristo para la pasión de la Iglesia a los no creyentes y a los malvados, a los pecadores. Pero claro, en un momento dado hablará. Ya ha hablado varias veces. No me fío yo mucho siempre de las cosas que dicen que dice, si no lo veo en vídeo. Pero que proclamase el quinto dogma sería un modo de hablar alto y claro, ¿verdad? Tengo la esperanza, nadie me la puede quitar, de que eso suceda. Cuando eso suceda ya no habrá excusa. Cuando eso suceda ya no valdrá a decir bla 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 bla. No. Porque solo un papa puede proclamar un dogma. Y hermanos, si volvemos a escuchar las palabras de Jorge Mario Bergoglio, no solamente es una soberana estupidez, sino que además... Tiene malicia. Fijaos la carta, hermanos. La carta que le escribieron estos dos cardenales y cuatro obispos que os he dicho antes. Empiezan mal porque le dicen querido Papa Francisco. Claro. Pero aún así, dicen, como cristianos católicos, le escribimos esta carta preocupados por los pueblos del mundo. Hay mucho sufrimiento y vemos más por venir. El mundo está totalmente fuera de balance político, económico, moral, ecológico y al borde de una catástrofe mundial. Apoyamos su heroico llamado a la acción social-política. No un llamado a la santidad, eso no suele hacer, pero bueno, el diálogo entre naciones, culturas, religiones. El dialogar para encontrar la verdad juntos está bien. El dialogar para tolerar el error en el otro no está bien. Pero como usted sabe, esto no será suficiente. Detrás de todos estos eventos externos está teniendo lugar una batalla espiritual, más que nunca. Pero claro, si es que estáis hablando al que la está propiciando. Pero bueno, la luz y la oscuridad en los corazones de la humanidad. Aquí es donde la verdadera batalla debe ser peleada. La humanidad está en gran necesidad de conversión y de la ayuda del Señor, de sus ángeles y de su madre. Bueno, hermanos, no os voy a leer la carta entera, pero le solicitan filialmente, por favor, proclame este dogma. Proclame este dogma. ¿Por qué no lo hicieron Juan Pablo II y Benedicto? ¿Por qué? Sabían que tenía que ser en este momento. Por eso dice la Virgen, el Papa sabe cuál es, cuándo es el momento. Benedicto lo sabe. Es el as que tiene en la manga. Es casual que Bergoglio le atacara a la Virgen María el pasado 12 de diciembre diciendo además esa tontería de que es mestiza, perdone usted, porque mestizó a Dios, perdone usted. Un mestizo es una mezcla ¿eh? entre una raza, una etnia y otra. Por cierto, algo que hizo el reino de España cuando fue a América, a diferencia de los protestantes cuando fueron a Norteamérica que aniquilaron ¿eh? la última colonización cristiana católica conforme a la voluntad de Dios, fue la española. Si sí, bien es cierto que hubo algunos hombres malvados que fueron e hicieron el mal, pero a nivel de ley, sí, no solamente Isabel la Católica dijo en el año 1497, cinco años después, que todos los que habitaban en América tenían alma y eran seres humanos, ¿eh? cosa que no decían los protestantes, sino que además, evidentemente, mezclados con ellos y hubo mestizaje. Lo que no hubo en Norteamérica, lo que no hubo en la invasión del Congo belga ¿eh? y en toda la invasión de África. Eso sí que es una invasión, ¿eh? muy distinto de colonizar, civilizar. Eso es mestizaje, es una mezcla. Pero la Virgen María no es mestiza con respecto a Dios y al hombre, porque Dios y el hombre no se mezclaron, sino que Cristo es verdadero Dios verdadero hombre, no es un medio hombre, medio Dios. Entonces, decir que la Virgen María es, una, es mestiza y que mestizó el hombre y Dios es una estupidez. Es una confusión, es un veneno espiritual para las almas. Es una reducción de lo que realmente es Dios y la Santísima Virgen María. Y, y decir tonteras de proclamación de un quinto dogma, decir a eso tonteras, pues miren, estoy de acuerdo con usted en una cosa. ¿Saben cuál? En que no debemos escuchar las tonteras. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y usted dice bastantes. Pero aún así tengo que escucharle para rebatirle. Para proteger a mis hermanos de su veneno. Porque usted es como una serpiente. ¿Eh? Que dice... Jamás, deteniendo, corre sangre pagana el fracaso de Dios, la cruz. Jamás, jamás quiso la Virgen nada de su hijo. Perdone usted, quiso absolutamente todo de su hijo. Lo que no quiso la Virgen jamás fue nada del mundo ni del demonio. De su hijo lo quiso todo. Y efectivamente no se presentó como corredentora. Tampoco se presentó como inmaculada hasta que la iglesia proclamó el dogma. Entonces sí se presentó como inmaculada. Yo soy la inmaculada concepción, le dijo a Santa Bernardita en Lourdes cuatro años después de la proclamación del dogma. La Virgen es así de humilde. Espera que la iglesia, esposa de su hijo, proclame las cosas. evidentemente no se presentó como corredentora ni como inmaculada. Tampoco se presentó, hola, soy la madre de Dios. Pero eso no, no significa que no lo fuese. Y cuando usted dice que pensar que el quinto dogma mariano es una tontera, me está demostrando ignorancia absoluta. Me está demostrando falta de amor a Dios y a la Virgen María. Me está demostrando ser un falso pastor. No reconozco la voz del pastor en su voz. Al contrario, reconozco la voz de un falso pastor. Del pastor que salta a la valla y viene a despedazar las uñas, las pezuñas de las ovejas. Que viene a comerse a las ovejas y no a apacentarlas y darles de comer. Oigo una voz mentirosa, manipuladora civilina, venenosa, perjudicial para todo aquel que la escucha. Y se lo digo porque si no lo hiciese, sería cómplice de usted. Y si fuese cómplice de usted, sería cómplice del demonio. Estaría avergonzándome de Cristo ante los hombres. Que ya nos advirtió de que vendrían falsos profetas. Con piel de oveja. Sí. Usted tiene la piel de oveja, vamos. Perfecta. Aparenta ser un papa. Aparentemente es un papa. Pero ya nos lo dijo Cristo. Juzgad no por las apariencias. Juzgad con justicia, con verdad. Por sus frutos los conoceréis. Te conocemos. Porque conocemos los frutos de confusión, de desacralización, de ecologismo, sincretismo, relativismo. Cuando le preguntaron sobre el aborto, dijo, ¿es que eliminar a alguien se puede hacer para solucionar un problema? Y hay muchos que dicen, ah, claro, está defendiendo el aborto. No. No es un problema estar embarazada. Lo que es un problema es estar embarazada y no querer estar embarazada. Pero estar embarazada no es un problema, es una bendición. La mayor de las bendiciones a nivel físico. Y suma y sigue. Podríamos decir tantas cosas. He estado cinco meses mordiéndome la lengua con este tema. Y lo siento, no puedo mordérmela más. No quiero mordérmela más. Sinceramente, pienso que el quinto Doma será proclamado pronto, hermanos. Mañana. Sería maravilloso. El año que viene a Benedicto no le queda mucho. Su abuela vivió más de 100 años. Pero está muy mayor. Y ha sufrido mucho. Por eso, hermanos, os pido a todos que recéis a diario la oración que la Santísima Virgen le dio a Ida, esta de aquí, para que sea proclamado el quinto dogma. Porque yo creo que lo hará Benedicto. Y mañana es el único día, 31 de mayo, que coincide con Pentecostés desde 2009. Y hasta 2000, más allá del 30, no sé cuándo, pero hasta el 30 no vuelve a coincidir. Y después del 30 no lo sé porque la aplicación de EPREX no me muestra la fiesta litúrgica más allá de 2030. Cuánta alegría, hermanos. Cuánta alegría. Voy a sentir como se ha proclamado este una Mañana. Es que no os lo puedo expresar. Soy incapaz. Pero sé que haría tanto bien. Sé que sacaría de la confusión a tantos hermanos. Y eso sí. Propiciaría el martirio de Benedicto XVI su huida de Roma y posterior martirio. Y comenzaría ese periodo de sede vacante de, de 18 meses, profetizado por Santa Idegarda, Santa Brígida de Suecia, el Beato Bernardino, en el siglo XVI, capuchino, antes del último Papa. En esos 18 meses, hermanos, las calamidades se van a multiplicar. Porque será la primera vez en la historia de la Iglesia, ha habido un total de 13 años de sede vacante en la historia de la Iglesia, sin contar el tiempo entre muerte y elección del siguiente pontífice, sin contar ese tiempo de sede vacante entre cónclave, ha habido 13 años en total de sede vacante en la historia de la Iglesia, pero siempre con la conciencia de que había que elegir a otro. Podía ser por tiempo de persecución, por X, no se pudo elegir durante más tiempo de lo normal al siguiente. Pero nunca en la historia de la iglesia ha habido sede vacante, como va a suceder cuando muera Benedicto, sin la conciencia de la necesidad de elegir a otro. Por eso la beata Isabel Canón y Mora dijo que el último papa lo elegirán San Pedro y San Pablo, lo elegirá directamente el cielo. Y humildemente pienso que eso acaecerá en el segundo Pentecostés. Porque en el primer Pentecostés el Señor arrebató la autoridad religiosa a los judíos, apóstatas que rechazaron a Cristo y se la dio a doce hombres. También la Beata Ana Catalina de América habla de doce apóstoles de los últimos tiempos. Cabe pensar, que el cielo no da puntadas sin hilo cuando usa palabras, que cuando el cielo se refiere a segundo Pentecostés, también el cielo arrebate la autoridad religiosa a los apóstatas que están lacerando el cuerpo de Cristo, la iglesia y la Eucaristía para dársela a otros doce. Y cabe pensar que en ese momento el cielo nombrará a esos doce apóstoles. Todo esto, hermanos, es lo que, a mi humilde entender, puede pasar. Pero, en cualquier caso, lo vamos a ver rápido. Lo importante no es qué va a pasar y cuándo y quiénes van a ser. Da igual. Lo importante es que hoy estés en gracia de Dios. Que hoy le ofrezcas tu día y tu vida al Señor. Que hoy renuncies a Satanás y a sus obras y a sus engaños. Que hoy seas más santo que ayer. Que hoy reconozcas la verdad de tu vida ante Dios con más profundidad. Que hoy le digas cosas al Señor que nunca le has dicho. Que hoy hagas algo que sabes que el Señor te pide desde hace mucho y nunca has hecho. Lo importante es que hoy estés preparado para el día de tu muerte para poder ir a estar con él. Porque el tiempo se va acortando y nadie puede añadir un día a los días de su vida. Y es importante estar atento a los signos de los tiempos, es importante pensar, hipotetizar, suponer qué puede pasar. Pero como eso te caliente tanto la cabeza que te enfríe el corazón, mal vas. Y hay muchas personas que de buena voluntad, hoy, me consta que calientan la cabeza, y descuidan el calor del corazón, que es el amor a la verdad, que es el amor al amor, el amor a la grandeza de Dios, el amor de que Él me haya redimido pese a mi pequeñez. En una palabra, es el vivir conforme a lo que Dios ha pensado para ti como decía el otro día en el vídeo, conocer para lo que has nacido y llevarlo a cabo. Nada más hermanos, espero haberos podido transmitir en este vídeo lo que tengo en el corazón, que es mucha esperanza, mucha alegría por pensar en la proclamación del quinto dogma, al mismo tiempo mucha indignación por escuchar la mentira. Una indignación, el otro día dijo que la indignación viene de la soberbia. Pregúntale a Cristo si se indignó o no cuando echó a los mercaderes del templo. Pregúntale a San Juan Bautista si se indignó cuando Herodes adulteraba con la mujer de su hermano. El que conoce el mal, la mentira y lo ve y no lo denuncia es cómplice. Y el mayor escándalo es el silencio de los buenos. Sí. Decía San Antonio de Padua: hay que decir la verdad, aunque ello provoque escándalo. Porque mentir no es solo decir falso testimonio, también es no decir la verdad cuando hay que decirla. Y la verdad es lo que os he dicho. A mi entender hoy, que el Papa es Benedicto que se cumplen todas las profecías de un papa falso. Entre otros, el libro azul del padre Gobi. Satanás pondrá al hijo de iniquidad en, la, en el vértice de la iglesia. La saled. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Blanco y en botella, hermanos. Y un anticristo no puede ser un papa. No, no puede ser. No puede ser. Es imposible. Puede ser un antipapa, eso sí. Pero Cristo nunca ha elegido a un papa que sea consagrado al demonio. En caso de que este hombre lo haya hecho, que probablemente sí. Por cierto, hoy ha rezado un rosario sin rezarlo. O lo dejo también por aquí. Ha rezado un rosario sin rezarlo. Apariencia. ¿Y quién aparenta? Engaña, miente. Como por cierto, dijo de Cristo. Dijo de Cristo que fingió en un momento dado de lo que hay en el corazón rebosa la boca, hermanos. Son tantas y tantas cosas que prefiero ya dejar hasta el vídeo. Creo que os he dicho lo fundamental y que cada uno, hermanos, como dice San Pablo, lo juzgue todo y se quede con lo bueno. Pido perdón si alguien se ha sentido ofendido por todo lo que he dicho. No es mi intención ofender a nadie. Y sobre todo, mi intención es no ofender a Dios. Y honestamente pienso que si me callase todas estas cosas, estaría ofendiendo a Dios. Por eso las digo. Aunque haya muchos que se escandalicen, aunque haya muchos que me pongan a caldo, aunque haya muchos que se descuajeringuen sus planes, Solo soy lo que soy ante Dios, decía San Francisco de Asís. Y ante Dios, haciendo esto, me siento muy alegre, muy tranquilo, muy satisfecho. Y por eso lo hago. Y os animo a hacerlo. A todos. Porque el Señor te va a preguntar, ¿qué has hecho? Y hombre, mejor es decirle, Señor, te defendí. Señor, denuncié a los que te atacaban. Os aseguro que de una alegría, hermanos, y una paz que nada puede dar. Y nada más, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.